Bueno, me voy a ir ya mismo a presentar mi nota de mí, porque yo me chipé horrible el otro día, bueno, siempre me chipo feo, y por eso decidimos incluir en este programa, aparte no había nota. Ah, no, mentira. Me ponen porque son unos malos. Vamos con mis notas chipadas. Así que ya saben que hay diferentes sabores y bueno, espectacular con la salsa y el jugo. Les digo, la verdad la van a pasar espectacular, súper bien. O sea, para el baño, tu crema, tus jabones, espectacular, de verdad. Un bonito regalo, parece a Javier Encina. Y si no, miren esta nota que está espectacular, ahí está. Espectaculares las pelucas. Si no se quiere teñir, se pone una peluca y sale mejor para no arruinarse el pelo por las dudas. Es momento de refrescar los cinco sentidos. Así que ya no se preocupen. Busquen Aruba y van a ver que van a estar súper refrescados. ¿Refrescados? ¿Está bien dicho? ¿Refrescantes? Bueno, ya, me inventé una palabra. No importa. En todo caso, vamos con momento Dame Cámara. Les comento, Ronico es todo un showman. Ronico es el ídolo de multitudes. Cualquiera se la cree. No, mentira, no te la creas. No te la creas. No te la creas, Ronico. Estoy mal con las palabras. Hoy te digo, no te la creas, le mandé. Va. Ese fue mi programa, que todo lo dije mal. Por culpa de esta chica que tiró la pizarra. Se cayó la pizarra y quieren que uno está al frente mientras atrás hace lo que le da la gana. No te la creyas. Bueno, mejor vamos rapidito a mandar saludos. Tengo que mandar saludos a Yasmani de parte de Mariela. ¿Qué es tu amigo? Ah, su amigo. Muy bien. Fanático del programa, Yasmani. A Marcos, el hermano acá de Elvia, que estuvo de cumpleaños ayer. Marcos, felicidades. También tengo que mandar saludos a mi tía Marcela Serrano de Cotoca, que estuvo de cumpleaños también ayer. Saludos. Y a María Paula Vargas Ewes, que cumplió 4 añitos también. Y a mi prima Nani, que cumple años la próxima semana. Y la próxima semana, el 24 cumpleaños, mi sobrinito Juan Matías Ewes también. Saludos para él. Bueno, cumplí con todos los saludos. Mañana lo festejamos a Johan. Ahora no es su cumpleaños. Mañana es domingo. Así que no se haga lindo. Vamos mejor. ¿Quién era que decía? Ay, no te hagas el lindo. No me acuerdo más. Vamos con Carlos. Les cuento, a Carlos le di un ataque de hipo en pleno programa. Pobre Carlos. Ay, bueno, no importa. Vean esta nota, de verdad, buenísima. Carlos con hipo, imagínenselo. Señora fiscal, que al ser usted una... ¿Y por qué suena a político, un funcionario de... Cayó doña Ingrid Ortiz Burton, misma parada, van a disculpar, estoy sin lentes, el 11 de junio del 2010 y el 14... El 14 de... Llamalo y decir que tiene responsabilidades. Frente a casos como eso, a uno lo único que le queda es persignarse. Para decir, puta, Carlos pues tendría que saber que se iba a chocar José Luis. Por suerte tenemos amigos pero por suerte tenemos amigos que nos pasan. Tengo hipo desde las 2:30 de la tarde, ya me acostumbré. El problema va a ser cuando se me pase, lo voy a extrañar. Hoy en el Ojo de Springfield veremos a un hombre que lleva 45 años con hipo. ¡Mátenme! ¡Mátenme! Quédense porque el panorama es una mierda. Estaba desde las 2 de la tarde con hipo. Y 2 días vos decís que duró. Estás inventándote eso, Johan. ¿Cuánto tiempo estuvo Carlos? Un día nomás. Ay, pobre. Algo le está haciendo daño en el estómago a Carlos, por eso es. O debe ser que tanto reniegue y se pone nervioso. Carlos, no te pongas así. Qué bello. Bueno, ahí estaba Mr. Hipo. Carlos Valverde no podía renegar él en paz porque
a lo que iba al carajazo, y ahí no podía, no salía bien. Eso fue todo por hoy. Gracias, de verdad. Un programa hermoso. Gracias a Ronico, gracias a la gente. Mañana, obviamente, se viene un Noticias Mi Cámara imperdible con el presidente como estrella, obviamente. Gracias a Destellos. Quiero agradecer a Mam por mi pelo hermoso. Vayan a Mam. A Simple, los chicos de Simple, saludos, gracias. A Más Gigantografías y obviamente a mi gente de Corimex. Esta mesita y toda mi escuelita, mira, es de Corimexo, gracias. Mañana nos encontramos, mañana muestro Facebook también, ¿eh? Así que gracias a todos, chau. Little white socks and the top drawer. You were always spinning your shit around and gone without sounds. Yeah, I'm the first to fall, the last to know.